prácticamente no gastamos nada en ella, y simplemente implementándola, pues ya estamos trabajando sin necesidad de estar generando plantas eléctricas y todas esas cosas. Entonces, pues para mí sí es importante que aprendamos a utilizar las energías alternativas, porque pues también no sabemos cuándo vamos a dejar de tener la posibilidad de seguir utilizando la energía eléctrica. Por ejemplo, cuando se va la luz, pues, ¿qué dices? ¿Qué haces? Ya estás tan acoplado a ella que ya no sabes qué hacer sin ella. Entonces, para mí, pues sí es importante que sepamos qué energías alternas tenemos y cómo podemos ocuparlas. Y también para contaminar menos. Te cambio micro. También para contaminar menos. Y bien, Sharon, ¿por qué para ti? Ahora sí, muy importante. Bueno, para mí porque pues así como dicen mis compañeros, contaminaremos menos y utilizaríamos más el sol, ya que si nosotros compramos pilas, ya cuando no sirvan las tenemos que tirar, y es una forma de que se contamina nuestro país, y como pues ahorita ya está muy contaminado, sí. Pues no. Y por los químicos que traen las baterías, sí. Y todo, que mejor que utilizar la energía sola. Okay, a ver, chavos, ya aquí sí quiero decirles y quiero que me reflexionen, porque no nada más son niños conscientes que utilizan la tecnología, correctamente para no contaminar, pero sí les gusta inventar, sí les gusta esto de la robótica, se divirtieron en el proyecto. A ver, ¿quién quiere primero? Bueno, sí, la verdad sí nos divertimos mucho. Es saber, bueno, cómo fuimos armando el robot y ya al final, o sea, la situación que tuvimos de que sí funcionó. Y, a ver, porque yo creo que a todos les gusta inventar, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. A ver, bueno, pues para mí fue muy interesante desde el principio porque... Otra vez. Para mí fue muy interesante desde el principio, desde que investigábamos las fuentes de energía alterna y cómo implementarlas. Desde ahí, pues, ya dices, estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Sí, nos divertimos y, bueno, pues sí fue así como que, sorprendente cuando lo hicimos funcionar, ¿no? Porque estábamos, ¿no? Y si no nos sale, ¿no? Sí, pues estábamos así como que en la duda, ¿no? Entonces, pues sí, cuando nos resultó bien y vimos que sí funcionaba, pues ahora sí que fue de mucha alegría y mucho gusto, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me pareció muy interesante, la verdad, y te digo, desde el primer momento, bueno, desde la investigación hasta...